Gracias por estar por acá. Queríamos aprovechar este día que ya nos han llegado algunos elementos y tenemos la decisión tomada de ya pasar la carrera para el año venidero y bueno, esperar lo que pase, pero ya poner una fecha concreta, ¿sí? Y para eso nos juntamos, para mostrar las remeras, para sacar algunas dudas, que ya nos hicieron muchas preguntas, esperamos hasta ahora para juntar todas estas cosas y poder manifestarlas en una conferencia, bueno, una charla como esta. ¿Qué fecha tienen? El 25. La fecha va a ser el 25 de abril del 2021, si las condiciones están dadas, que es siempre la fecha que se usa para esta carrera, que es el último domingo de abril. Así que la fecha va a ser el 25 de abril, si es que las condiciones están dadas para que se pueda realizar un evento de esta magnitud. Bien. Bueno, Tero, si habían inscriptos muchas personas y bueno, las expectativas se estaban cumpliendo, ¿no? Sí, justamente, mira, vos me diste pie para eso y es muy importante. Había una buena inscripción de personas, creo que estábamos cerca de las 200, si mal no recuerdo. Y es un buen momento para decirle a esas personas que tengan la tranquilidad, que tienen la inscripción asegurada para el año que viene, sin ninguna diferencia alguna, digamos, tienen la inscripción asegurada. Y para los que todavía no se inscribieron, vamos a estar dando detalles más adelante de cuándo se reabre la inscripción, por supuesto con los valores actualizados, ¿no?, de acuerdo al momento en el que estamos transitando. Pero bueno, esas personas que ya se inscribieron, que nos dieron su voto de confianza, que sepan que para el 2021 tienen ya su inscripción asegurada. Bien, bueno, esas personas que ya estaban inscritos, se les respeta lo que ya habían pagado, no se les actualiza nada. Totalmente. Reciben, sí, sus respectivas remeras. Exacto, el kit completo, sí, con la remera, como ya dijo Yuyo, que tuvimos la oportunidad, nos llegó hace unos días. Y con distintos accesorios, que son cosas que todavía no hemos podido cerrar, que en alguna oportunidad han sido barras de cereales, algún regalo, alguna cosita extra, que bueno, en el plazo de este tiempo iremos cerrando con algunas cositas y tendrán en su kit con la bolsa, con la remera, con el dorsal, con el chip y con estos accesorios. Gracias al trabajo que se había hecho entre varias instituciones y personas que fueron sumándose, este año la inscripción me había sorprendido porque llegaban personas de distintos puntos del país. Sí, ya tuvimos una respuesta muy llamativa en la segunda edición, que es como que en la primera edición había quedado todo entre 9 de julio y distritos cercanos, con algún, digamos, algún extra siempre de alguna persona del Gran Buenos Aires, muchas veces que venía a correr la carrera la Virgenina, tenía, pero el año pasado nos sorprendió mucho gente de otras provincias, gente que vino del sur, gente que vino del norte, de Santiago del Estero, un atleta de elite, gente que vino de Mendoza, es como que por suerte agarró cierta magnitud y se está conociendo en muchos lugares. Estamos hablando del año próximo, 2021, y el mes de abril. Bueno, ¿en qué condiciones se va a realizar o se podría estar realizando esta competencia? ¿Yuyo o cualquiera de los? Sí, no, exactamente en las mismas condiciones que las otras veces, con el recorrido es el mismo, porque recordamos que el circuito está certificado, ¿sí? Y bueno, como dijo José, cada vez agregando más cosas, nos han acompañado muchísimo, y esto queremos resaltarlo, los sponsors, que gracias a eso pudimos cerrar. Esta es la nueva remera, que costó mucho, mucho trabajo hacerla, las medallas nuevas, vamos a tener calcamonía, que para los que lleguen, va, para los que se inscriban, dice, como lo pueden ver, yo corrí los 21 y 7K del 9 de julio, la pueden pegar en el auto, donde quieran, y distintas cosas, ¿sí? La medición electrónica, varias cosas que no quiero decirlas a todas porque algunas se han cerrado y otras no, pero bueno, tratando como siempre de mejorar y de hacer todo mejor. El tema pandemia, ¿cómo se va a estar tomando en circunstancias? Bueno, y esto es así, por más que nosotros querramos hacerlo, si no se puede hacer, no se hace. Como nosotros no decidimos las cosas, vamos, si hay que hacerla bajo algún protocolo, seguramente la vamos a tener que hacer bajo ese protocolo, ¿sí? Eso sin ninguna duda. Leandro, bueno, un dato no menor es que la maratón
21 kilómetros Ciudad 9 de Julio, tiene un fin solidario en todos sus aspectos, porque bueno, las dos primeras, todo lo recaudado fue donado para cuestiones deportivas. Exacto, en las primeras dos ediciones se ayudó mucho a lo que es la escuela de atletismo. Primero fue marcando la pista, después se compró un colchón de salto para que bueno, se puedan realizar las actividades que requerían ese implemento. Este año la idea era sumar también lo que era discapacidad, incluir a los chicos para que hagan una carrera menor, y bueno, parte de lo recaudado íbamos a ver qué íbamos a hacer con eso. Pero siempre la idea es ayudar,